No, es que, no, 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 no. Es que este es mi lado bueno. Haz el favor de pararte allí, que lo tengo todo. Oye, al revés. De verdad, gracias al hormiguero, qué telonera tuve ayer, ¿eh? Sí, sí, muy bien, ¿no? Estuviste, vamos. O sea, siempre intento que estés cómodo. Yo siempre intento que esté todo el mundo bien. Cómodo. Fue ya un día, sabes, fue un día que, muy interesante que estoy en ayer. Casa. Ajá. ¿Cómo va todo? Porque, bueno, estás con la gira que va mejor que todavía la anterior, que ya lo llenabas todo. Va mejor que Yes We Spain. Es increíble, increíble. Bueno, la gente ya se lo sabe, dice, vamos a ver a este chico que nos reiremos. Que no está mal. Y lo que estamos haciendo es eso, recuperar los 15 años de carrera y entonces hablar de todos los referentes que he tenido durante estos 15 años, desde el mundo de la radio, a la televisión, los deportes, los programas de televisión que me han marcado. Y haces un show que se llama 15 años no es nada. 15 años no es nada. Ah. ¿Y ahora vienes ya a Madrid? Y ahora voy a Madrid. Me quedan de gira en Cartagena, en Zaragoza. Este sábado estaremos en Almendralejo en un show especial allí. Y luego ya Madrid, un mes y pico aquí en la capital. En el Teatro Compact, en el Compact de la Gran Vía, ni más ni menos. Y a partir de ahí seguiremos la gira hasta prácticamente noviembre. Noviembre. Carlos, ¿cómo cuántas horas te habrás tirado tú solo, completamente solo, delante de un espejo, para conseguir hacer los más de 150 personajes que haces en este show? ¿Cómo cuánto tiempo solo ahí? Pues mira, en este show me costó porque hay muchos personajes nuevos. Entonces, claro, habían personajes que no había 150, hecho... 150, tienes tú más personajes que votantes UPyD. Perdón, perdón. No. Cuidado que Toni Cantó está libre, o sea que... Bueno. Bueno. Pues muchas horas, hay muchos personajes que muchas horas, porque hay, como te digo, hay muchas novedades en el mundo de la política, hay mucho baile, mucho canto, ha habido muchas horas de coreografía, han habido muchas horas de afinar según qué canciones, tenemos a Rajoy cantando el Staying Alive. Soy el presidente Rajoy, el más molo, España es un día, y llegué yo. Y entonces, claro, tenía que hacer el Staying Alive, el baile. Te noto otro mover. ¿Sí? Pero me vamos a mover. A ver. ¿Por qué haces esta? Bueno, espera, a ver, el Staying Alive lo tengo. Vamos allá. ¿Debajo? Pero con cara de Rajoy. ¡Qué guay! Pasa la cara de Rajoy. Me encanta porque... Es que hacemos el debate sobre el estado de la canción. Y entonces sale Rajoy cantando Staying Alive, sale Pedro Sánchez. Ajá. Cantando Simply Irresistible. La de Robert Palmer. Robert Palmer. Simply Irresistible. Pues está la canta. ¿Y cómo te sale? Porque claro, entiendo que cuando un personaje sale nuevo... Por ejemplo, Pedro Sánchez. ¿En realidad tiene algo Pedro Sánchez para imitar? Sí. ¿Qué es? Como sabes, yo siempre digo que lo más importante es que la gente vea un poco en mí lo que recuerda al original, ¿no? Y, sí. Y lo que tiene, sobre todo, Pedro Sánchez es una forma de ponerse que es indudablemente guapo, ¿no? Y, indudablemente sabiéndose... sabiéndose, pues, el protagonista de las fantasías eróticas de muchas españolas. Realmente, yo soy el que va a hacer 50 sombras de Sánchez. Y me pregunto, ¿tienes? Porque aparte de los personajes que ya haces muchos, sí. ¿Tienes nuevos? ¿Tienes a Cristiano Ronaldo? ¡Sí! ¡Sí! Bueno, en Cristiano me tuve que fijar en los dientes. Porque tiene unos dientes muy grandes. Sí. Con esa forma de hablar portugués. Entonces, lo que hago es... tiene una forma que te pones así. Y de gritar nuevos gritos más populares para la gente. No digo solo el sí, digo el calamar. Por ejemplo. Bueno, muchos otros gritos. Igual también necesitas estar de pie para hacer Pablo Iglesias. Pablo Iglesias canta. ¿Que canta? Canta una canción que es Pasión de Gavilanes. Sí, sí. Lo veo. Sí, sí. ¿Y cómo es Pablo Iglesias? ¿Cómo es ese Pablo Iglesias? Que todo el mundo... Pues mira, voy a decirte una cosa. Quien quiera venir a ver a Pablo Iglesias tiene que venir al teatro. Primicia mundial. No, tienes que hacerme un poco. No, solo te digo una cosa. Es uno de los personajes que más me ha costado del mundo.
Solo sí. te voy a hacer el gesto, ¿vale? Vale. No te voy a hacer ni la voz ni nada. Tenéis que venir al teatro, ¿vale? Para verlo. Vale. Porque la canción es espectacular y es divertido. Bueno, solo te digo que cuando aparece el personaje de Pablo Iglesias, sí. sin decir una palabra, la gente se pone a aplaudir. Bueno. O sea, es tremendo. Pues lo que más me costó de Pablo Iglesias son las S's. En alguna ocasión lo hemos comentado, que las S's son complicadísimas. Sí. Pues él tiene una S sin abrir la boca. Como doña Rogelia. Es esta S. Esta S es la que hace Pablo Iglesias. Nosotros queremos que en Hostia, Ciudadanos hagamos las cosas bien. Qué bueno. ¿Sabes? Por ahí. Oh. Qué bueno. Y luego, el fruncir el ceño. Bueno. El fruncir el ceño. Y si te fijas, Pablo Iglesias no separa los dientes. Ese es el secreto. Ah, alucinante. Alucinante. Pero me ha costado mucho, ¿eh? Me ha costado la vida cogerlo. Y luego le haces un homenaje al 1, 2, 3. ¿Haces Arévalo? Sí. Hago Arévalo contando un chiste. Por que favor. Me encanta, porque yo me flipaba cuando era pequeño y veía el 1, 2, 3 a todos esos personajes, cómo él hacía una cosa de la boca que he aprendido finalmente a hacer. Que decía que él hablaba como así, como él llega un gangoso. A punta de cántamo. Decía, por favor, me da una pandilla de deporte, ¿Te acuerdas qué hace? Por favor, cuenta el chiste. Va, una pandilla de deporte, dice Puma, dice, venga, vamos a echar un cigarrito. Me encantaba. Qué bueno, qué bueno. Sí. Entonces hacemos un homenaje al 1, 2, 3, porque Chicho es muy importante para mí en mi vida. Javier Sarda, por supuesto, fue el que me lo dio todo. Pero Chicho fue un punto de inflexión, porque Chicho envió una carta a Javier Sardá, a Toni Kroos, a José María Mainat y a Joan Ramón Mainat, pidiéndole, cuando al principio de aparecer en Crónicas Marcianas, que pusieran mi nombre. ¿Debajo? Debajo, porque quería saber cómo se llamaba aquel chaval que le recordaba, bueno, un halago increíble, que le recordaba a Peter Sellers, que había empezado en la radio, que hacía personajes, y que poco a poco él creía que ese chico empezaría a hacer sus propios espectáculos, sus propios shows. Qué historia tan chula. Y entonces por eso, Chicho siempre para mí está en... Sí, por eso, tiene esa forma de hablar, que sabes que desde el 1, 2, 3... muy buenas noches, soy Chicho Ibáñez, cerrador. Lo que más me costó son las S, una vez más. Otra vez las S. Y cómo no, la musicalidad a la hora de hablar. Si haces el 1, 2, 3, entiendo que harás a Ángel Garó. A Juan Ángel Juan Garó. Juan de la Cosa. Juan de la Cosa. Esta es la definitiva. Y hago a Bigote Rosé, piticlin, piticlin, pues yo te lo quiero decir una cosa, doña Mairu, cha, 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 cha. Qué bueno. Que hemos cambiado a doña Mairu, cha, 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 por doña Cereterezu, cha, 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 cha. Porque yo digo una cosa muy importante, no todas las campos son orégano. Buenísimo. Sí, y luego ya, bueno, a Manolo Sarria, del dúo Sacapuntas. Claro, claro, estuvo aquí. Cuando hicimos el homenaje... Que me flipaba cómo era capaz de subir tanto en una voz completamente rota. Sí. Entonces él decía, o sea, de... ¡Había unas 1.500 personas! Y entonces decía, el pulo hacía, ¡mamá! Y entonces le pegaba. Y decía, ¡pero qué más, ni más, ni más! ¡Que hay 800 personas! Entonces luego ya se vivía con el 22, 22, 22... Y es un momento en el que el público participa muchísimo, aplaude, y hay un momento de tocar la fibra, que a mí me encanta. Totalmente. Cuando hicimos el homenaje al 1, 2, 3 con Mayra fue una noche muy especial para Increíble. Todos. También llamó Chicho y yo creo que en todos nosotros está el 1, 2, 3 ahí metido, así es que seguro que es un momento chulísimo. Y sobre todo tengo muchas ganas de que Chicho lo vea, ¿no? De que Chicho, a ver si es posible y puede venir a Gran Vía Ojalá. El día del estreno para ver ese homenaje que le hago, y si no, se lo daré llegar de alguna manera. O sea, seguro que sí. Antes. Oye, ¿y las mujeres? Por ejemplo, ¿Esperanza Aguirre? Bueno, Esperanza tiene un poner. ¿Cómo un poner? ¿Qué es un poner? Quiero decir que ella también... Muchos de los personajes es más la actitud que no tanto la voz. Yo digo que yo no imito bien a Esperanza Aguirre. Pero cuando tú te pones así... y de repente... Te están dando un consejo, Pablo. Hazme caso. Si tú ves que la cosa está mal... te das a la fuga. Entonces puedes hacer un personaje que no sea una imitación perfecta, pero que a la gente le recuerde al personaje. Es brutal, es brutal. Es verdad, yo creo que realmente, siempre lo he dicho, yo creo que ya te lo habré dicho a ti seguro, que hay algo más que la voz en tus personajes, que es el alma. Tú consigues capturar el alma al punto de que a veces consigues hacer famosos a los personajes. A Dinio, por ejemplo. Sí. Que bueno, yo te conté la anécdota, que era muy buena, Dinio. Dinio me llama un día y me dice, te he quitado un trabajo.
Y digo, ¿cómo que me has quitado un trabajo? Dice, sí, te han llamado a ti para hacer de mí, pero eras muy caro y al final lo he hecho yo. Pues ya sabes lo que... Cuando le ofrezcan una película porno, ya sabes lo que tienes que hacer tú. Claro. Le das la vuelta. Bueno, esta noche va a pasar algo muy impactante porque nos hemos enterado de que haces una cosa que para todo el mundo, para la mayoría del público que no lo conoce esta noche, lo vamos a conocer, que es el aeroyoga. Haces aeroyoga dentro de los deportes, haces claqué, cantas, te preparas, y esta noche he preparado para ti una sesión especial donde me vas a tener que enseñar aeroyoga. Pase lo que pase, en un momentito hacemos una pausa. Venga, sí. Y enseguida aeroyoga con Carlos Latre. No lo perdáis. Tiene nuevo show, se llama 15 años no es nada, donde repasa todos los personajes que le han marcado de su carrera, más de 150. ¿Y tu favorito de los 150? El que di. Uy. Si tuvieses que decir, ostras. Mira, yo recurro mucho a él porque además lo quiero mucho y es muy amigo, que es Boris, siempre. Claro. Porque Boris, yo creo que ya forma parte de mí. Yo, Boris, claro. Yo a Boris Rodolfo Izaguirre Lobo, que lo conoces perfectísimamente. Pues ya, yo lo conozco desde que tenía 19 años, mi amor, yo era un niñito, mi amor, como tú, mi niñito. Entonces, claro, ya forma parte de mí y me sale, es que me sale. Es que lo haces exactamente igual, lo haces exactamente igual.